El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral es suficiente para organizar las elecciones locales del próximo año, por lo que no tendrá un reajuste en sus finanzas. Acerca de lo del presupuesto del INE, eso ya está autorizado. Son elecciones locales las que se van a celebrar. Puede haber apoyo del INE, pero considero que, en la nueva etapa de austeridad, manejando bien el presupuesto, les va a alcanzar a todos. Les va a alcanzar, garantizó durante la conferencia matutina. Por la mañana, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, desayunó con el primer mandatario en Palacio Nacional, y a su salida comentó que el órgano electoral debe analizar sus costos porque aquí nadie se va a salvar de la austeridad republicana. El INE es una institución muy profesional, tuvo un presupuesto muy grande en 2018 porque fue año electoral, entonces, parece que el recorte es demasiado brusco. Pero yo creo que el INE debe revisar sus procesos, sus costos y también tener medidas de austeridad, advirtió él. También presidente de la Junta de Coordinación Política. Puedes leer, que todo mundo se serene por caso Puebla, AMLO Delgado Carrillo. Aseguró que este va a ser el primer año en el que se expida un presupuesto sin despilfarro. Hizo extensa la misma invitación a gobernadores y presidentes municipales, luego de que eliminaron el ramo 23 del presupuesto de egresos federales 2019, es tiempo de que los gobernadores, los presidentes municipales entiendan que debe haber una austeridad republicana, tiene que ver dónde está el despilfarro. Además, descartó que la tensión política por la aprobación del presupuesto sin la oposición vaya a afectar la aprobación de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional en enero.